transportó a mi papá de Japón. Y entonces vino en un huacal que era de madera. Y le abrieron un huequito. Yo tenía por ahí 5 años y mi hermano 3. Y nos compraron unas escobitas, lo pintaron y era la casita de muñecas. Ahí nos metíamos. ¿Cuál fue el primer contacto tuyo con Cerro Tusa, que sacaste un libro y estos días vi un video donde estás haciendo ya una actividad? Háblanos de ese tema. Bueno, el primer contacto mío con Cerro Tusa es muy lindo porque mi familia es de Fredonia, la familia materna. La familia materna es de Fredonia, abuelo y abuela. Y mi abuelo, él se llamaba Mauro Espinosa. Teníamos una finca en Amagá. Yo tengo, pues, es como mis primeros recuerdos de uso de razón. Yo tenía por ahí unos 6 o 7 años y él tenía la finca en Amagá y tenía un pick-up Ford viejo y nos montó en el Volco a los nietos y nos llevó a Bolombolo. Y nos devolvimos por la carretera de Venecia y nos paró en Cerro Tusa, él conocía, porque él era de allá. Y me paró en el altar, en la piedra al frente de Cerro Tusa, y me dije, vea, mijito, esta es la piedra de los sacrificios, esta es la cara de la diosa. En ese viaje, pues ese día yo vi Cerro Tusa piramidal, nunca se me olvidará, desde la zona de la Albania, desde un pico, desde un volco y un carro, y después llegar allá con el abuelito que me llevó. Yo era un niño, entonces, pues, nunca me imaginé todo lo que iba a pasar después. Ya empecé a estudiar antropología, pasaron pues muchas cosas en mi vida que me llevaron hasta estudiar antropología, y ya siendo yo estudiante de la Antioquia, pues los cables se cruzaron y dije, los abuelos tienen finca acá en Venecia, hay mucho por hacer, y empecé a investigar. Entonces llegué al pueblo, a la biblioteca municipal, y saqué un librito, una monografía que había, de un profesor que se llamaba Nacianceno García Monsalve, profesor de Historia y Geografía. Y entonces, con ese fue el primer acercamiento. Ya descubrí los trabajos de Graciliano que había hecho allá, Graciliano Arcila. ¿Conociste a Graciliano? Conocí a Graciliano. ¿Y le preguntaste sobre eso? Fue un honor pues conocer al gran maestro, pero ya cuando yo conocí a Graciliano fue en el año 2000. Yo ya estaba casi saliendo de la universidad y Graciliano, él había, ya no estaba en la sede de la universidad, sino que él había montado un museo de historia de la Universidad de Antioquia, el museo histórico en el Paraninfo, en el primer piso. Y a él lo llevaban todos los días ya un conductor, allá y allá se quedaba un rato, allá atendía, allá tenía como una oficina. Entonces hubo un evento, porque pues nosotros como antropólogos las clases eran en la ciudad universitaria, pero hubo un evento, como un simposio, y Graciliano estaba en la oficina, entonces me le arrimé. Entonces, claro, le pregunté, Graciliano, ¿qué recuerdas de las cuevas de Santa Catalina y de las cuevas de Titiriri? Que son unas cuevas donde se encontraban los materiales en los alrededores del cerro. Pero él me dijo, no, sí estuve por allá, pero ya él estaba en un estado anecdótico, ya él ya tenía más de 90 años. A los 2 años murió, pero fue muy bonito pues haber conocido al gran maestro, y él fue el que nos dejó el legado, la intuición de Graciliano. Hay que hacerle el gran homenaje porque Graciliano fue el que dejó, mucho antes de que hoy en día con las obras y todo y más técnicas en arqueología, lo que estamos encontrando, él ya lo había intuido, la estación arqueológica Guayabal, que más tarde viene a ser el cementerio de la Colinita. Había intuido la estación arqueológica El Poblado, que más tarde viene a ser todo lo que se encontró en los guayabos, El Volador, los petroglifos de Itagüí, los petroglifos de Támesis, Venecia, las cuevas de Titiribí y de Cerro Tusa. Entonces, todo lo que hoy en día estamos haciendo, básicamente redescubriendo a Graciliano. Esas cavernas que hablas, quedan ahí en la base, ¿ok? Entre el pueblo y el cerro, sí. Están todas ligadas a Cerro Tusa. Y las otras quedan en Titiribí. Y es lo más importante, porque eran los santuarios.
Entonces, bueno, empiezo yo a hacer estas investigaciones siendo un estudiante en la Antioquia. Hice mi trabajo de grado todo aplicado allá. Yo todos los cursos y todas las materias, entonces la parte práctica la hacíamos allá. Después conocí al profesor Gustavo Santos, que fue ya la persona con que yo me formé, un gran arqueólogo, y él dictaba la clase de métodos y técnicas arqueológicas, entonces de la que era la práctica. Entonces aprovechamos que yo estaba haciendo investigaciones en Venecia y una familia que tiene mucha tierra ya, que es la familia Trujillo, estaban cambiando su finca de ganadería a naranjera y nos dieron una autorización a la Universidad de Antioquia para hacer las prácticas allá. Entonces con el profesor hicimos 2 años prácticas en esas fincas, en unas terrazas grandísimas cerca de Olumbol. Encontramos unas aldeas y nos quedábamos en la finca del abuelo en Venecia y hacíamos las temporadas de campo allá, cada vez con 15, 20 estudiantes. Fue pues un tiempo muy, muy bonito. La cueva sí la exploré yo, conocí unos campesinos de allá y con ellos fue que hicimos la exploración de las cuevas, que también se llaman Olcanales. Claro, bueno, una cueva o caverna es una sola cavidad en la montaña, ¿cierto? Como un túnel. Lo que hay allá no es esto, lo que hay allá hay unas rocas volcánicas que se formaron en el tiempo de Cerro Tusa, que es toda una zona de volcanes que se formaron en el periodo terciario, hace aproximadamente 50 millones de años. Y cuando eso emerge, ya luego viene otro periodo que es el cuaternario, que hubo muchos movimientos en el planeta, grandes sismos, entonces partes de esas rocas que eran chimeneas de volcanes que se enfriaron, caen, ruedan, y por eso es que todo el suroeste de los potreros están llenos de esas rocas, que luego las usan los indígenas para petroglifos, y otras se acumularon creando laberintos e intersticios, y dicen que en algunas de estas el oro se concentraba. Entonces muchas de ellas fueron exploradas para minería y otras, en este caso, por los indígenas para depositar sus ofrendas, porque ellos las consideraban como si fuera el útero de la madre. Ellos las consideran como un acceso al inframundo y iban allá y depositaban sus ofrendas. Entonces técnicamente se llaman en geología talus. Talus es una caída de roca. Caída de roca, o la llaman en la jerga minera que tú mencionas de Tomás Carrasquilla, organales o organeras, o también lo llaman cuevero. Entonces, la suerte que tuvimos en Venecia fue que Graciliano ya los había explorado, había traído unas muestras para el Museo Universitario y las descubrimos, las redescubrimos, volvimos, porque Graciliano había ido en 1944, él fue en tren a Fredonia. Él era de Amagá, él fue en tren a Fredonia, fue en tren a la Sinifaná, exploró, llevó muchas muestras y de hecho siempre había una intriga en el Museo de la Universidad de Antioquia porque de donde más habían muestras cerámicas era de Titiribí y de Venecia. Entonces era algo muy interesante y hicimos la investigación de estos organales. Bueno, entonces lo que aparece allí, miles de fragmentos quebrados contra las rocas. Yo al principio no entendía qué era eso. Yo encontré, sacamos como 6.500 fragmentos, pero de una vajilla pulidísima. ¿Por qué? Porque al estar en una cueva, la pasta de la cerámica y la pintura no se erosiona, sino que queda, pero estaba toda fragmentada. Incluso algunas armaban y pegaron, ¿cierto? O sea, se fueron, pero era la más espectacular, o sea, de la vajilla más fina y más bien trabajada. Pero en ese entonces, pues cuando yo hice mi trabajo de grado, no entendí muy bien, no había accedido a bibliografía ni nada. Graciliano había hecho una hipótesis que era que habían sido habitáculos, o sea, que ahí había habitado la gente y que de pronto se habían escondido ahí cuando llegaron los españoles en la conquista, en el siglo XVI. Sin embargo, toda esa muestra que se sacó de ahí es de un estilo cerámico que se conoce como Quimbaya clásico o marrón inciso, que es del año 0 al 800, un periodo donde hubo una alfarería muy elaborada en toda la América precolombina. Entonces ahí queda descartada la primera hipótesis de Graciliano, de que había sido, él no trabajó carbono 14. Nosotros hicimos una muestra, no se pudo hacer carbono 14 allí porque los estratos de la cueva
estaban ya alterados, no había una estratigrafía clara, entonces no se puede sacar la muestra de carbón. Se mandaron unas a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, unas muestras para analizarla por termoluminiscencia, que es un examen que se hace y se puede saber cuándo el barro recibió la máxima, el máximo de calor, o sea, cuándo cocinaron la, y dio del año 530 después de Cristo, o sea, acorde a ese periodo. Pero seguía la hipótesis, bueno, ¿para qué utilizaron esas cuevas? Y esas cuevas llegaba un camino que pasa cerca del cerro y llega a, esa, a esos organales que se llaman las cuevas de Santa Catalina. Están en una finca que fue cafetera que se llama la Hacienda Santa Catalina. Entonces cuando ya yo me voy a Francia, yo terminé mi trabajo de grado en la Antioquia y me dieron una beca y me fui a Francia. Y allá, en Francia, yo estudié con un profe que era un mesoamericanista. Había sido, él fue el discípulo de Jacques Soustelle y él se llama Christian Duverger y él me decía, y el profe acá también me había dicho, Gustavo, eso es un contexto ceremonial, eso es muy interesante, mire que usted encontró figurinas, las piezas quebradas, una cerámica no como muy utilitaria ni muy quemada, sino una cerámica que nos está mostrando es que ahí pasó algo diferente, póngale atención a eso. Entonces empecé a buscar y resulta que tuve la suerte que en París, uno no pensaría eso, había más información de Colombia arqueológica que lo que tenemos acá, porque Paul Rivet fue el que fundó la antropología acá, y Paul Rivet, él era el director del Museo del Hombre en París. Ese museo en París, él se tuvo que volar de allá cuando la Segunda Guerra Mundial, y un presidente, el presidente Eduardo Santos en Colombia, lo albergaron, le dieron el asilo político a él y a Gerardo Reichel Dolmatov, que era su asistente. Ellos eran del Museo del Hombre y hacían parte en París de la resistencia, que eran los que estaban en contra de los nazis cuando París estaba ocupado. Entonces ellos los sacan. Este presidente, había un antropólogo que ya había ido a estudiar con ellos, que es apellido Silva, no recuerdo el nombre exactamente, entonces ya había un contacto, él les consigue el asilo político, y Paul Rivet viene y él es el que hace que se funde acá, en Colombia, el Museo del Oro, con la primera pieza que era el Poporo, que lo encontraron en Yarumal. Ya lo iban a embarcar en el río Magdalena, y él le dice al presidente, comprémoslo y montemos el Museo del Oro. Ahí nace el Museo del Oro, nace el Instituto Etnológico Nacional, que luego se convierte en el Instituto Colombiano de Antropología, y allá fue donde estudió Graciliano. Fueron personas de toda Colombia a estudiar a Bogotá con Paul Rivet. Paul Rivet regresa a París cuando ya, y Gerardo Reichel Dolmatov sí se queda en Colombia. Ellos fueron los padres aquí de la antropología. Entonces, a París, al Museo del Hombre, llegaban toda la documentación que se producía de arqueología acá en Colombia, todas las revistas, todo. Entonces yo llegué allá a una cosa impresionante y me empecé a encontrar una cantidad de documentación científica de investigaciones en las cuevas del mundo maya, de Yucatán y del Petén guatemalteco. Ahora que hablas de eso, meto la cuchara para esto. Hace mucho tiempo, sacó de su colección que estaba pues, en su momento el maestro Graciliano Vigo, que hizo mucho, hubo mucha difusión, una cabeza maya que él había encontrado en Santa María Antigua del Darién, por esos lados, y él tenía 50.000 hipótesis. Él decía, esta cabeza que no trajo aquí, él de pronto decía, ¿será que vino hasta aquí? ¿Sí me entendés? Entonces, eso antes para contar eso que me acabo de... Pero hay algo y es lo siguiente que yo te voy a explicar. La conexión, hay que aclarar eso, la conexión no es que los mayas vinieron a hacer Tusa, sino que lo que estamos rastreando y lo que me enseñaron allá a mí en Francia es una metodología que se llama el estructuralismo. El estructuralismo es la metodología de Claude Lévi-Strauss, es buscar las generalidades de los seres humanos a través de los mitos, pero no necesariamente porque haya, como que los egipcios vinieron y hicieron pirámides, no, es buscar por qué hay pirámides en todas partes, porque hay algo en el interior del ser humano que es la generalidad,
o universal cultural que hace que todos hagan montículos para estar cerca de los dioses, o que hay unos mitos que se parecen, o que hay unas hachas que se parecen en toda la humanidad, algo misterioso. Y eso es lo que nos enseña el estructuralismo, a buscar esas estructuras o arquetipos básicos de los seres humanos en diferentes culturas, sin que necesariamente tú tengas que decir, hombre, es que los mayas estuvieron acá. Entonces, ¿qué se rastrea con este uso de las cuevas ceremoniales? Que hay una cosmovisión amerindia que ellos todos compartían, a pesar de que los unos acá hicieran la cerámica de una manera, las ciudades taironas son un poco diferentes a las ciudades mayas, pero ellos todos tenían una cosmovisión la cual era compartida y la cual tiene unos puntos de encuentro o puntos comunes. Y uno de esos era que ellos consideraban que había tres niveles del mundo: un supramundo, un nivel medio y un inframundo. El supramundo es el del cielo, era donde están los dioses, y los guardianes sería el águila, el cóndor acá en el mundo andino. El mundo medio sería donde estamos viviendo actualmente, o pues donde vivían ellos, en sus aldeas, y estaba el jaguar, el máximo predador de esa, jaguar diurno, que es el del pelaje amarillo. Y el inframundo ya lo representan las cuevas, y es donde están los muertos, los ancestros, está la pantera negra, que es el jaguar nocturno. Ellos consideran que el sol en el día era un jaguar amarillo, y cuando ya en la noche se ocultaba, porque ellos no consideraban lo del mundo redondo, ya era como un mito, el jaguar nocturno, y está la serpiente. Entonces esos tres niveles del mundo se van a fusionar, por ejemplo, en la serpiente emplumada, que es pájaro quetzal y serpiente y jaguar. Bien, entonces une los tres niveles en un animal mitológico. Ese tipo de cosas es la belleza de Cerro Tusa. Se unen los tres niveles del mundo, porque está la cueva, está la montaña, que es el conector con el supramundo, en un lugar. Entonces es un lugar que naturalmente ellos van a encontrar un paisaje que les va a representar esa cosmovisión amerindia. Que en el mundo maya ellos la tenían que recrear, porque en Yucatán no hay pirámides, no hay montañas. Entonces por eso hacían las montañas e hicieron unas cuevas artificiales o tenían cenotes. Pero es el mismo concepto. Y gracias a todas esas lecturas que yo hice, pues 3 años, uno en un doctorado lo que hace es leer y escribir y aguantar frío. Entonces yo iba al Museo del Hombre todos los días a estudiar, a sacar mis fotocopias. Todo de investigaciones, muchas de ellas del mundo maya. Allá hay un gran arqueólogo que se llama James Brady, de la Universidad de California, y otros más que habían trabajado antes, desde principios del siglo. Hay mucha arqueología en el mundo maya, y habían encontrado todas estas cuevas, y en esas cuevas encontraron grandes cantidades de cerámica, y mucha de ella quebrada. Entonces fui entendiendo por qué esa cerámica en la cueva yo no las encontré enteras, sino quebradas. Entonces aprendí el concepto de matar la cerámica. Ellos hacían una ofrenda quebrándola. Es un transfer que se hace a los espíritus, o a la madre tierra, o a los dioses de la lluvia. Puede ser, no necesariamente es a un solo dios, sino hacían una transferencia espiritual como sacrificando sus mejores pertenencias, que eran sus mejores vajillas. Involuntariamente estaban generando economía, porque estaban que los alfareros produjeran más vasijas de arcilla, y por otra, haciendo el sacrificio. Entonces esa metodología comparativa estructuralista me ayudó a entender lo que estaba pasando allá, porque acá en Antioquia no se habían encontrado, sino solo en Titiribí, en Venecia, ese tipo de cuevas. El arqueólogo debe ser el IES Celicino. Ese es. Pero entonces, aquí viene una pregunta. Tú señalas algo que es muy importante. En las comunidades en esta región aprovecharon un paisaje, una geología, un paisaje, una geografía y una geología. ¿Qué componente es antrópico y qué componente es geológico? Porque detrás de esto también hay toda una serie muy de nueva era en la última época, que nos llevan desde cosas extrambóticas,
de todo orden y se pierde el perfil científico, arqueológico y geológico. Ah, bueno, lo que dice Luis Fernando es muy importante, porque el libro lo hicimos tipo cartilla, algo sencillo para todos los bachilleres, especialmente pensando en los guías de Venecia, que van a ser los que van a difundir esa información arqueológica, que pues los informes arqueológicos que hacemos los académicos generalmente son pues muy densos, muy técnicos. Entonces era pensando en todos los niños que se gradúan del colegio, que reciban la cátedra veneciana, que reciban su libro, entiendan su territorio, y para que los guías también empiecen a difundir esta información. Entonces, saliendo de todos estos conceptos, que es lo que dice Luis Fernando, se han colado y vienen desde hace muchos años. Por ejemplo, se habla a veces de las culturas clásicas de América, y era considerando que tenían influencias de los griegos y los egipcios, y que aquí no podían tener capacidad para unos logros de civilización. Entonces, que no, que eran influencias. Eso fue una época de la antropología donde se hablaba del difusionismo, que era un epicentro en Egipto, y que de ahí habían ido las corrientes y que habían viajado. Fue una manera como lo entendieron en un tiempo. Y no, como yo te decía anteriormente, que hay afloramientos culturales en diferentes partes del mundo y las mismas soluciones de los seres humanos. Lo otro, que Cerro Tusa es la pirámide natural más grande del mundo, que sitio de alto poder, que avistamiento de ovnis. Por ejemplo, con lo de los ovnis, yo les he dicho a todos, yo también soy ingeniero de formación y conozco un poquito de matemáticas, le he dicho a todos los guías, vamos a hacer una suposición. Un carro, el mejor carro, pues un Ferrari manejado por Schumacher, va a 300, 400 kilómetros por hora, y eso vibra así, pues casi ni la cámara lo puede captar. Ahora, la estrella más cercana a la Tierra, la que llamaban los egipcios Sirio, Alfa, el Centauro, ahora la vamos a ver, estamos en el tiempo, sale en el oriente, la de los Reyes Magos, está a 8 años viajando a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros, pero no por hora, por segundo. Entonces, si el Ferrari a 400 por hora, eso tiembla y... Ahora, 300.000 kilómetros por segundo tiene que ir la nave espacial, y a esa velocidad hay 8 años. ¿Cómo mercan y todo para montar esa gente ahí y mandarla a los 8 años? Entonces, el que esté hablando de OVNI es que no tiene unas nociones mínimas ni elementales de matemáticas. Se está dejando llevar por unos... tristemente, esos programas de Estados Unidos muy buenos antes, History Channel, Discovery, pero ellos ahora... Como ellos vienen asustados de que les van a tirar un misil, esa es la cultura del miedo. Es como para que la gente haga búnkers, se enreden y se armen y compren armas. Entonces salieron con todos esos cuentos de los ovnis, y la gente ya empezaron a hablar de que Cerro Tusa, habían documentales incluso en YouTube, gente hablando que Cerro Tusa era un lugar de avistamiento de ovnis y de altas energías. Entonces, con el libro lo que queremos es aterrizar todas estas cosas, y lo de las huacas y lo de las energías, no, allá lo que hay es un sitio, como yo te explicaba, que la geografía, o sea, lo que labró la tierra, porque Cerro Tusa es un volcán, una chimenea volcánica, técnicamente se le dice neque, viene del inglés neck, un cuello volcánico que emergió y posiblemente hubo una explosión y fue la que generó todo como un cráter allá donde están Cerro Bravo, Cerro Tusa. Esa es una hipótesis, que es la catastrófica, que estalló porque se ha encontrado mucho silópalo, que es madera fosilizada, y hay una zona muy fértil, por eso allá están las haciendas cafeteras más importantes. Otra hipótesis es la no catastrófica, es emergen y se enfrían, entonces son chimeneas que se enfriaron, neque volcánico, no es labrada, es completamente natural, y el viento y la lluvia ya fueron haciendo de las suyas, y por eso, por una de las caras, da la forma, y ni siquiera es pirámide, es un cono, porque una pirámide tendría varias, este sería más bien, pues si fuéramos a hablar, uno tiene que ser entonces, aterrizar la gente. Entonces, por ejemplo, cuando empiezan a hablar de bonito, y yo ya les hablo de la velocidad de la luz, ya van como dándose cuenta, hombre, estamos es hablando cosas que no son.
Entonces fue un paisaje que lo labró la tierra, miles de años, erosión, periodo cuaternario, movimientos, y crearon un lugar con unos sitios donde esa mitología de ellos se personifica o se hace realidad. Entonces ellos encuentran un lugar donde esa cosmovisión de ellos cobra la realidad, esa es la belleza. Entonces estamos ante el templo o santuario de los más importantes de este territorio del centro del país, muy conectado con lo que sería San Agustín en el macizo colombiano y con la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Por qué no han mencionado qué población indígena, qué nombre vivía allá? Ah, bueno, lo que encontramos, tú sabes que en Antioquia hubo un gran enfrentamiento en la época colonial, siglo XVI, cuando llega Robledo, como esta era una zona de oro, o sea, acá también hay que aclarar eso, era la zona geológicamente, es una de las zonas con más oro en el planeta, unida con África del Sur y África Central, el departamento de Antioquia. Esa es una bendición y una desgracia también, porque han habido unas guerras y una ambición y graves problemas desde siempre. Pues todos nuestros pueblos y nuestros valles fueron, esto está todo arrugado y muy difícil de poblar. ¿Por qué más se pobló Antioquia en estos valles que uno los ve desde el avión? Todo por el oro. Aquí se metieron los españoles, aquí habían vivido los indios, aquí se producían frascos en oro, los poporos. Esa es la única cultura que se daba el lujo de no hacer oro laminado, sino que cuando tú llegas a un museo y ves la zona Quimbaya, son recipientes en oro y figuras en oro. Entonces, cuando llegan los españoles, empiezan a ver eso en las tumbas, empieza una oleada de guaquería y de profanación de tumbas, que luego va a ser incluso la conquista de todo un departamento, como el Quindío, Risaralda y el departamento de Caldas del Eje. Todo fue la colonización antioqueña, fue por la guaquería de las tumbas. Hubo sindicatos de guaqueros. Hay libros escritos por guaqueros, o sea, fue una cosa tenaz lo que pasó acá. Entonces, desde la época de los españoles, hubo una cacería de los indígenas y acabaron con muchos de ellos. No quedaron casi indígenas. Los pocos fueron llevados a resguardos y mezclados de diferentes tribus y fueron perdiendo sus culturas. Muchos escaparon hacia el Chocó, hacia el occidente. Otros murieron por las enfermedades que tenían ellos, que aparentemente eran sencillas, pero que no, estos pueblos no tenían las defensas como la viruela, como el sarampión, como la misma gripa. Y lo otro fue que los sometieron, cuando ellos vieron que habían vetas de oro, los indígenas trabajaban en el oro aluvial, en los ríos, con bateas, y ya los españoles los someten a la minería de socavón, y ellos no estaban adaptados, y muchos murieron por eso. Por eso es que los españoles secuestran todos los pueblos en África y traen a los negros que sí resistían esos socavones. Entonces, ya los pueblos que hubo aquí, como Aburraes y como los de allá que son los Sinifanaes o el pueblo Senufaná, no se conoce mucho, solo lo poco que quedó de las crónicas, que son unos párrafos que ahí los resumimos en el libro. Yo siempre en los trabajos que he cogido las crónicas, y el problema de las crónicas es que es un viaje de Robledo. Él hizo dos viajes, 1540 y 1541, por todo el río Cauca desde Cali, buscando un El Dorado, que era el cerro de Buriticá en Santa Fe de Antioquia. No habían podido entrar por Urabá, entonces entran por debajo por Cali. El primer viaje es todo por el río Cauca. Ahí es Robledo y su primer escribano, que era Sarmiento. Y siempre lo acompaña un soldado letrado, que era raro en la época, que era Pedro Cieza de León. Los soldados no sabían escribir. Entonces nosotros tenemos como cuatro relatos. El de Robledo, que es la crónica de Anserma. El de Sarmiento, de la primera expedición. El de Juan Bautista Sardela, que es el que nos compete, porque es cuando ya se desvían hacia el Valle de Aburrá. Y el de Cieza, que lo acompañó siempre. De esos cuatro, como es una expedición muy larga que va desde Cali, pasan por Anserma, pasan por Arma, la parte que ya compete Senufaná, provincia de Senufaná, la del pueblo de Las Peras, que es Amagá,
y Murgia, que es el Iconia, o el Valle Aurrá, son parrafitos. Entonces los hemos ido recopilando, y lo que mencionan ahí, era un pueblo que tenía tumbas muy ricas, que cultivaban el algodón no crecía en el valle, y el algodón lo despachaban al Valle Aurrá, cambiaban por sal también, y acá hacían mantas porque acá hacía más frío, los de acá eran textileros, y los de allá eran orfebres, y trabajaban la sal y el cultivo del algodón. Después de toda esa crónica tan maravillosa que haces, ubiquemos el Cerro Tusa, cuando se empieza a poner cuidado y se ha sufrido mucho la parte de abajo de arriba por cultivos, erosión, intervención del hombre en otra época. Sí. Cerro Tusa, por ejemplo, es raro que en las crónicas no lo mencionen los españoles, y una montaña tan llamativa. Algunos, como Uribe Ángel, proponen que la ruta, Manuel Uribe Ángel, gran médico y historiador aficionado, que una ruta por ahí, es muy raro que no lo mencionen, una montaña tan llamativa, ni al Cerro Urá. Ellos sí mencionan la quebrada Sinifaná, como un río de gran pedrería por el cual sigue la expedición varios días, y por ahí es que se meten acá al interior, van entrando. El cerro entonces ya empieza a aparecer, es en los relatos de Uribe Ángel, fue de los primeros que empieza. Luego un médico, otro médico, ellos dos fueron a París a la Exposición Universal, que se llamaba Juan Bautista Montoya y Flores, de Titiribí. Él escribe un libro que se llama Titiribíes y Sinifanaes. Muy desde la parte de los muy a lo cronista, hay cosas no demostradas, pero muy interesante también. Y Graciliano, y otro autor que se llama, era un abogado de Medellín, de la UPB, sacó 4 artículos sobre Cerro Tusa y unas piedras que hay allá. Él se llamaba Alfredo Cocarán, en 1936, y descubrió los primeros petroglifos en Venecia. Esos fueron como los pioneros, antes de Graciliano, ya después fue de Graciliano. Entonces Cerro Tusa pues era una finca que era parte reserva natural. Como es tan pendiente, él se ha protegido. Esa ha sido pues la ventaja. Las cuevas y el cerro, debido a que son escarpes rocosos, se han protegido. Se han quemado algunas veces el Cerro Tusa, porque vos sabes que un culo de una botella con el sol no necesariamente ha sido intencional. Otras de pronto es intencional, un globo, un volador. Entonces ha tenido esos problemas. Ya en los últimos años no tanto, porque han puesto guardabosques. Y la parte de abajo, Venecia ha tenido pues una ventaja, y es que como los suelos son todos en reptación, suelos muy difíciles, los bancos no prestan plata para hacer allá urbanización ni nada, porque no hay ningún ingeniero de suelos que pueda garantizar que no se les mueva la tierra, y ya han pasado muchos problemas allá en fincas. Entonces el que va a construir es con fondos propios. No hay pues esta parte, y no les aseguran mucho, es difícil asegurar una propiedad allá. Entonces no ha habido una urbanización tan desmedida, y toda la base del cerro seguía siendo una gran finca cafetera, que fue la loma. Esa sí la parcelaron, pero no al borde del cerro, porque les daba miedo también la caída de rocas, y la otra, la que está en estupefacientes. Entonces de cierta manera se cuidó, lo cuidaron en el POT. Hay algunos de los sitios que habíamos descubierto que sí dieron licencia, muy triste pues, porque dieron licencia para construir en 3 sitios que eran cementerios indígenas, y los construyeron, pero todos tuvieron su final muy trágico. Por ejemplo, había un sitio que a mí me encantaba ir allá, es uno de los mejores miradores, se llama el Alto, lo llamaban el Alto del Nevado, porque es por el volcanismo, una arena como de la quebrada Sinifaná se levantó hace miles de años y quedó como una playa de montaña, una arena blanca así, entonces lo llamaban el Alto del Nevado. Yo iba allá a acampar y a hacer fogata cuando era estudiante, y es un mirador de toda la Sinifaná. Le dieron planeación, yo entregué un mapa con 45 puntos arqueológicos y se metieron en el Atlas del ICAN, o sea que quedaron como patrimonio nacional, patrimonio arqueológico. El patrimonio, lo arqueológico no necesita declaratoria, solo es descubrirlo, se reporta y ya queda al nivel más alto, patrimonio nacional. Y la gente de planeación que hubo en el tiempo que yo me fui a estudiar a Francia, autorizaron ahí una finca a un narcotraficante, la sola pesebrera estilo mexicano,
ranchero mexicano, 1000 metros cuadrados, la casa inmensa, y respetaron el sitio. Al tipo del año pasado lo acribillaron allá delante de toda su familia. Así que todo esto tiene, son, yo soy científico, pero también creo en las leyes universales. Todo ha tenido unas consecuencias bastante serias, todo esto. En este último trabajo que hiciste allá, que es la base del libro, hablamos de la fauna, de los árboles que hay allá, entonces sobre el tercer cerro hasta arriba. Bueno, allá estamos casi todo, es una parte alta, unos ecosistemas que van entre los... Hay dos tipos de ecosistema, uno que es de Bolombolo, que es a 500 metros sobre el nivel del mar, hasta unos 1000 metros. Es el bosque seco tropical, que está en vías de extinción. Árboles grandes de piñón de oreja, árboles de samán, ceibas, y todo lo que está cerca de las desembocaduras de la Sinifanada, Quebrada del Revenidero, el río Cauca. Y son tierras más que todo ganaderas, que están siendo transformadas a naranjeras industriales, son las que ya ahora exportan incluso. Y la parte de 1000 metros a los 2000 es un ecosistema de bosque húmedo premontano, que son las tierras cafeteras, muy fértiles porque tienen contenido de cenizas volcánicas de esas explosiones que hablábamos ahora. Ya existieron las dos fincas más grandes de café que hubo en el país a finales del siglo XIX y principios del XX, La Loma y La Malia, la hacienda La Malia, que es legendaria, que después la incoraron. Entonces, ese era como el epicentro del cráter, eso está entre Cerro Bravo y Cerro Tusa, y hay una región bellísima que se llama La Arabia, el Cañón de Arabia, muy fértil, que era donde incluso los indígenas tenían todos los cultivos de maíz y de frijol. Entonces, en ese ecosistema ya hay algarrobo, mucha guadua. La guadua es clave en todo este cuento de la protección ambiental, porque cada metro de guadua recoge un litro o más de agua. Entonces ellas regulan. Si hay mucha agua, ellas la captan ahí y no dejan que haya mucha erosión. Y cuando hay sequías, ellas contienen el agua también. La guadua son reguladores de caudales cuando están a los bordes de las quebradas. Y sirven para construcción. Es un material muy resistente, muy frondoso. Entonces hay guaduales, hay escarpes que debido a que no son aptos para la construcción, se han ido salvando, porque es muy pendiente, la gente no puede construir allí, y entonces por eso es que se han salvado algunos reductos. Esa fue la idea del Parque Cerro Tusa, no solo salvar la montaña, sino usar el camino indígena como la columna vertebral de un sistema, pegarlo a todos esos escarpes que quedan, a las cuevas, a los reductos de bosque que los manejamos desde el satélite, y se logró reservar 1.200 hectáreas, es lo que se logró reservar de territorio. ¿Y hay camino indígena para subir arriba? No, el camino indígena va por la parte de abajo. El camino que sube hasta el cerro es un camino que ya lo fueron haciendo la gente, los caminantes, que es más recto, pero a la base, al que llamamos campamento base, sí llega el camino indígena. Sale del pueblo, viene de Cerro Bravo, pasa por un petroglifo que hay en un nacimiento de agua, pasa por el pueblo que anteriormente fue un asentamiento indígena, pasa por la cueva, llega a la base del cerro, llega a la zona del altar y luego va por varios miradores o lugares de visibilidad excepcional que fueron cementerios. El camino indígena es bellísimo y fácil de caminar. Ya la subida al cerro sí empieza, y ese sí es un desnivel de 500 metros, más duro, ya es como una aventura ya la subida allá. Ese camino en los últimos años, como ha cogido mucho auge, el cerro y el parque ahora últimamente, sí se está viendo degradado un poco, se está erosionando y se está haciendo un cárcamo. Entonces la idea es hacer unos escalones, pero en guadua, que cada tanto se cambien para que no se genere tanto este problema de erosión. Pero la idea es dejar todo el terreno más, antes meterle más árboles, hacer algo como este proceso acá. La parte alta, que parece una aguja,
Ahí se puede acampar incluso. Es un espacio como este salón, más o menos unos 10 o 15 metros cuadrados. Entonces puede estar un grupo de 30 personas con una visibilidad bellísima. Y allá, pues cuando yo subí las primeras veces en el 97, me tocó ver un hueco de guaquería. Es posible que allá hubieran enterrado un cacique o que guaquearon pensando que allí estaba, pero no sabemos qué hubo en ese punto. Ya entrando a la cuestión del libro, ¿qué aspectos tocas ahí? ¿Desde qué punto de vista? ¿El objetivo del libro y todo eso? Sí, bueno, el objetivo del libro, como te lo dije ahora, es que sea como un pequeño manual para recorrer el parque y entender lo que hay allí, para que le sirva a toda la gente. Pues para entonces se trata del aspecto natural y el aspecto arqueológico. Lo arqueológico es de las investigaciones, los sitios más importantes, se habla de cada uno de ellos, como en una especie de ficha técnica, y los hallazgos principales, y un poco esa comparación para entender lo que es la cosmovisión amerindia con el mundo maya, el mundo inca, cómo entra Cerro Tusa a ser parte de ese gran pensamiento amerindio. Lo hice de una manera pues que fuera sencilla, solo teníamos 48 páginas, pues porque esto fue un concurso que nos ganamos con el Instituto de Cultura y Patrimonio. Entonces, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia presentamos una convocatoria con la alcaldía y nos dieron unos fondos para hacer. El museo ya lo teníamos, entonces para hacer el guión del museo y toda la producción ya de los afiches que se pegaron, mejorar ese museo, hacerle mantenimiento a las vitrinas, señalizar con 5 vallas muy bien hechas la ruta arqueológica. Entonces se puso una al principio como un mapa para orientar a los caminantes, una valla en la cueva, una donde empieza el ascenso a Cerro Tusa y uno en el altar ceremonial y uno en uno de los cementerios. Y el libro, 500 ejemplares, pero solo teníamos presupuesto para 48 páginas, entonces obviamente se quedó mucha información sobre el tintero, porque esto realmente viene, esta es una trilogía que viene, mira, estos son muchos años, resumir todo esto, mira, esta es el trabajo de grado de Cerro Tusa, prospección arqueológica en Cerro Tusa, que es la tesis, sí, ahí, la tesis de podría comenzar ahí, que es una trilogía. La trilogía, ¿cierto? Son 20 años, 23. No, pues porque la cámara no. Ah, bueno, 23 años de estudio. El primero es la tesis de arqueología de la Antioquia, prospección arqueológica en los alrededores de Cerro Tusa. El trabajo de grado como ingeniero ambiental, que se llama Plan de Manejo Ambiental en los alrededores de Cerro Tusa. Yo me gradué de 2 carreras con un trabajo, uno el enfoque ambiental y el otro el enfoque arqueológico. Y después la tesis en París, en la Sorbona, Escuela de Altos Estudios, que se llama Le Grot de Santa Catalina, un sitio ceremonial dans les Andes colombiennes. Es las cuevas de Santa Catalina, un sitio ceremonial en los Andes de Colombia. Entonces, fueron muchos años de investigaciones que no habíamos podido publicar. Este no se consigue sino en Francia. Y estos están en PDF, en internet se pueden descargar. Pero queríamos algo que fuera más ameno y más amable para la gente y para los lectores, para el público general. Y entonces, pues sí, se sacaron 500. Ahora la idea es, el alcalde quiere sacar otros 2000 para esa idea que te decía, que cada niño del colegio de Venecia lo tenga. Este ya es el nuevo y este hace parte de otra trilogía que es con la que empezamos, tipo cartilla, para público general, que fue, el primero fue el del lote de los guayabos en Medellín, cementerio del lote de los guayabos con Edafid. Estos se encuentran todos en ISU, en internet. El de los aburraes de la tumba de la colinita y los cementerios de Medellín, y así mismo, prácticamente el mismo tamaño y misma presentación, ya Cerro Tusa, develando el misterio de Cerro Tusa, investigaciones arqueológicas en el municipio de Venecia. Este sí me le dejaron poner mi nombre como autor, porque los otros fueron institucionales, y dice la fecha 97 al 2019, fue la producción de este, pero mira todo lo que hay, yo quería pues que vieras todo lo que hay detrás de la publicación.
por ejemplo, los cementerios, no pude hablar de ellos acá, pero quedaron en el guión del museo. Hay cosas que no están acá, o fotos, pero están en el guión del museo. Entonces, la idea es que la gente vaya, conozca el museo. El museo tiene página de Facebook también, Museo Cerro Tusas en Ufaná. Y eso, este es el hijo mayor. ¿Qué viene? El Medellín neorrománico. Es el nuevo, el de este año. Ya es coger y condensar los 5 años que estuve en el centro en una publicación sobre el desarenadero, los puentes, todo lo que hablamos de tocar masear bastante este año, muchas trasnochadas, mucha chimenea aquí para alentar esas noches aquí de concentración. Hay lo siguiente, los antropólogos que yo he conocido son antropólogos sin vocación. Muchos se meten a la universidad a estudiar antropología y terminan haciendo otra cosa, ¿cierto? Pero la pregunta por este lado. El gran investigador anterior a vos, no sé si estoy equivocado o no, ojalá no sea así, era Graciliano. Él llegó hasta un momento determinado, ¿sí o no? ¿Vos seguiste retomando senderos de él? Y también, ¿qué diferencia hay en el concepto de antropología en el momento de él y en el tuyo? Bueno, no solo Graciliano, y no todos son sin pasión. Hay mucha gente buena y que ama su profesión como uno, que pues, yo que me voy a jubilar, estoy en esto lo vibro, lo sudo, lo respiro, es una forma de vida y es como darle dulce a un niño, ¿cierto? Si vamos a hablar de él, nos podríamos quedar acá fines de semana enteros. Yo desde que estaba en la universidad nos encerramos a ver películas de los mayas 3 días. Con unos amigos que tengo. Entonces, esto es algo que no terminará nunca, que no es una competencia tampoco. La antropología es muy bonita porque es un rompecabezas, es una ciencia acumulativa. O sea, nosotros dependemos, mira, de lo que dijo Uribe Ángel. Allá en el museo hice uno de los paneles del homenaje. Está Uribe Ángel con su foto. Y a qué corriente pertenece, qué aportes hizo. Está Juan Bautista Montoya Flores, Alfredo Koch, Nancy Anceno García Monsalve y Graciliano. Y algún día, el día que yo me muera, pues ojalá me pongan ahí también. En todo caso, es una ciencia acumulativa, depende de lo de los, y yo creo que todas las ciencias son así, de lo que van descubriendo, aportando los otros. Entonces hay gente muy buena, y yo tuve la suerte de haber sido, pues, encontrar en la universidad toda esta información de Graciliano, que él dejó organizada para lo que él tenía en ese tiempo. No habían dataciones de carbono 14, no había tantos recursos, no había arqueología preventiva. Él hizo una gran labor, todo lo que dejó organizado el museo, publicaciones, la revista del Departamento de Antropología. Entonces, y había detectado ya unos focos de concentración cerámica y de vestigios arqueológicos en muchas partes del Departamento de Antioquia, en especial del suroeste, siendo el de Amagá. Entonces, sí es un pionero y muy importante, y es nuestro gran maestro. Y después tuve la fortuna de ser el alumno y de haber podido aprovechar con él todas esas enseñanzas en campo del profesor Gustavo Santos, que sigue siendo pues mi colega y amigo. Con él estamos trabajando ahora en el puente de Indoamérica, él es el interventor y yo soy como el contratista. Entonces todo esto que vamos a ver ahora lo estamos encontrando ahí en Pilsen, en Indoamérica. Entonces tuve la fortuna de ese gran profesor y que él me enfocara siempre, y me dijo, hombre, hubo un consejo que fue clave, que me dijo, no te preocupes tanto por Cerro Tusa porque es una roca y ya él está ahí, él te dirá otras cosas después, pues ahí no podemos excavar, métase con lo de la cueva y presente la tesis. Entonces por eso fue que la tesis doctoral ya fue las cuevas de Santa Catalina, y fue donde más jugo le sacamos, y encontrar al profesor Duvergier, que venía de una corriente estructuralista de Jacques Soustelle, de una gente en Francia, y encontrar toda esa documentación que había dejado Paul Rivet,
y me tocó antesito porque el Museo del Hombre se acabó después y lo pasaron, hicieron uno muy moderno, pero con la biblioteca no tan, tan de fácil acceso, que se llama el Museo de Quai Branly, que es el Muelle Branly en París. Entonces son como varias conexiones, haber tenido la oportunidad de tener la familia en Venecia, que fueron llevando a que todo esto esté como un sueño que se va haciendo realidad. Aún falta mucho, estamos apenas legalizando los predios, como decir, poniendo el colchón para después tender la cama. Ahora falta ya es cómo vamos a hacer ese parque, cómo vamos a cobrar la entrada o no, cómo va a ser la seguridad, cómo va a ser el ascenso a cerrotura para que no haya una demanda al municipio y no haya un accidente, no se pierda la gente. ¿Cómo vamos a cambiarle la mentalidad a la gente para que no hablen de ovnis, tesoros y esas bobadas, sino que valoren ese paisaje, que es lo que hay para ver y mostrar allá? Entonces, estamos empezando y es acumulativa. Y hay antropólogos muy buenos que han aportado. Ahora hay unos que están trabajando todo lo que son las vías doble calzadas, grandes equipos, y esperemos que mucho de lo que ellos han encontrado podamos ampliar el museo y queden allá. Entonces, si... En la época de Graciliano, ellos tenían una corriente más que se llama la arqueología histórico-cultural. Ellos clasificaban de acuerdo a las formas, no tenían dataciones. Entonces, por eso era que él, por ejemplo, dice habitáculos que habían vivido allí, pero esas cuevas son muy húmedas, muy estrechas para vivir. Y dijo que ahí estaban cuando la época de los españoles, pero era de un periodo mucho anterior. Entonces no tenían ciertos elementos que tenemos hoy en día. El día de mañana seguramente ya con georradares, me sueño yo, se puedan ir a detectar muchos cerros donde tenemos intuición de que hay más tumbas y se puedan sacar antes de que las destruyan o las construyan. Entonces las nuevas tecnologías con genética van ayudando mucho a saber cantidades de cosas. Con genética, por ejemplo, ya hicimos la primera investigación, que fue los dientes que salieron de una tumba de la Colinita. Ahí salieron como unos 90 molares y dientes de las personas que estaban enterrados ahí. Entonces la forense descubrió que habían 8 repetidos, 8, como lo llama el odontólogo, número 17 repetidos. Entonces hay 8 adultos. Entonces habían dos posibilidades: o todos eran de la misma familia, es un mausoleo familiar, o eran, digamos, un cacique y lo enterraron con su gente, o fue un cementerio colectivo. Eso se mandó a Bogotá. El profesor Gustavo Santos estaba trabajando con otro profesor de Bogotá, de la Javeriana, que se llama el doctor Ignacio Briceño, que es antropólogo y médico, y con un alumno de él, esos, se pedimos el permiso en el ICAN, porque es un análisis destructivo. Esos 8 dientes se sometieron a los estudios de ADN y supimos que no eran de la misma familia, que eran. Entonces ya esa tumba acá de los Aburraes, se le hizo ese estudio y va a salir un artículo dentro de poco con esos resultados, que son muy interesantes. Entonces sí se puede profundizar cada vez más sobre estos estudios. Lo importante es que se logró ahora es reservar, blindar ese territorio sagrado y ese territorio que es clave para el agua de Bolombolo, clave para el agua de las tierras bajas, que van a ser más secas ahora con el calentamiento global, de la parte natural para corredores de fauna, a tiempo, antes de que lo dañen, para luego seguir, continuar las investigaciones científicas allá. Y hay un punto también que es difícil y que se nos vino ahora ya al suroeste, que no teníamos, que es la minería. Porque entonces la minería llegó a Jericó y a Támesis, y entonces la gente, incluso los alcaldes, han estado en contra de la minería, pero como es algo nacional, no se ha podido detener, se siguen haciendo los estudios, están ya en trámite las licencias ambientales, y entonces tener unos buenos acuerdos departamentales, municipales, que protejan estos territorios, va a ayudar a que la minería no los afecte, porque es que la minería, de todas maneras, hay gente que dice si se puede hacer minería sostenible. Yo no creo en eso. Yo pienso que los puntos que están con minería en Antioquia, Zaragoza, Segovia, Remedios, Marmato, todos se vuelven unos puntos de dificultad social muy grande, prostitución, de crimen,
se dañan las aguas, los acuíferos, las aguas subterráneas, eso las afecta. Incluso la ciencia aún no sabe hasta qué punto daña los ecosistemas y el agua la minería, porque eso son como unas venas subterráneas que tiene la tierra, y si se alteran con químicos o se alteran esos flujos de aguas subterráneas que no vemos, todo esto, todo lo que se ve por encima se afecta, y se afectan los nacimientos como los que vimos hoy. Entonces esto ha sido muy importante. Y Corantioquia ya se interesa, como Cerro Tusa ya, Cerro Bravo ya es reserva de Corantioquia desde el año 2000, y ahora reservamos Cerro Tusa, se está haciendo un gran distrito de manejo integrado, ya se metió en el plan a los próximos 10 años de Corantioquia, para que todo eso sea una gran reserva, la parte alta de Fredonia y de Venecia, para que no pase lo del vecino del frente del otro lado del Cauca, que es Jericó, que ahora están en esa lucha. Puede hacer que allá no prospere eso de esa minería del Anglo Gold Ashanti, y de cierta manera yo con todo esto sí lo tengo muy claro, que soy un militante en contra de la minería, la ganadería intensiva, la tala forestal y la destrucción del patrimonio arqueológico de nuestro país. Gracias a toda esta parte arqueológica, admiración por los indígenas, cómo ellos valoraban estos territorios y estos paisajes, me han enseñado a que hay que buscar su protección como de lugar, obviamente sin violencia, sino tratar de que todas estas ideas y estas trasnochadas y estas publicaciones y esto que pensamos y que dialogamos nosotros no se quede en intelecto y en informes, sino que tenga una repercusión social muy grande y ambiental. Bueno, Pablo, felicitaciones, muchas gracias, y por aquí volveremos con más tiempo. Planella.